Saludos a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí en YouTube me llamo B y mi profesión es maestra de educación especial aquí en New Jersey. Hoy les voy a enseñar cómo voy a hacer mi presupuesto por el mes de julio. Antes de comenzar, les voy a decir unas cuantas cosas. Yo uso tarjeta de crédito prácticamente para todo, pero no estoy en deuda. También no tengo préstamos estudiantiles. Yo salí de deuda porque yo tenía mucha deuda. Yo tenía una tarjeta de crédito prácticamente de todas las compañías. Yo tenía las tarjetas de las tiendas de JCPenney, Macy's, Sears, TJ Maxx. Cualquier tienda que usted piense yo tenía esa tarjeta. Pero menos mal que en febrero de 2018 me deshice de toda esa deuda, lo terminé de pagar. Y también mis préstamos estudiantiles los terminé de pagar el año pasado, agosto 2020. Si ustedes están interesados en un video donde explico cómo salir de la deuda, me pueden dejar un comentario. Siendo maestra, recibo 2 cheques mensual por 10 meses. Cada cheque sale a $1,453. El segundo cheque algunas veces es más si yo trabajo horas después de clases. Y la última cosa que les voy a decir es que yo estoy como un mes adelantado en todos mis gastos del mes. Los cheques o cualquier dinero que gano en el mes de junio, yo lo ahorro y no lo uso hasta julio. Igual, todo lo que gané en mayo, yo no lo toqué, lo usé en junio. Así. Entonces, este cheque es de 14 de junio y lo voy a usar recién en julio. Aquí en Bonus Income es si yo vendo algo en Facebook Marketplace, en Poshmark, recibo un regalo. Si es algo de dinero que me han dado, ese sería un bonus. Pero este mes no he recibido nada. Y savings, que son mis ahorros. Son $336 mensual que yo guardo. Yo antes pagaba $336 para mis préstamos estudiantiles, pero como terminé de pagar eso en agosto, nomás lo sigo pagando, no pagando a la compañía, pero me pago a mí misma. Y eso lo deposito cada mes en una cuenta de ahorros. Y eso, ojalá en un futuro, pueda usar eso para comprar una casa para mi hija y yo. Soy madre soltera, no recibo ayuda financiera, no tengo deuda, no tengo préstamos estudiantiles. Y aprendí cómo vivir en un presupuesto. Ahora les voy a enseñar cómo uso $1,117 para todos los gastos del mes de julio. Yo vivo en un apartamento pequeño en New Jersey, como a media hora de Nueva York. Entonces, mi renta es $1,713 mensual. El segundo cheque va completo a la renta, pero de esta cantidad solo voy a sacar $260. Optimum es el servicio del internet y es $90 mensual. PSE&G es el recibo del consumo de electricidad y gas. Y ahora que estamos en el verano, tengo que subir la cantidad. El mes pasado mi presupuesto era $50, me salió $52 porque ahora estoy usando el aire o el ventilador. Y yo sé que en julio va a salir más alto, entonces lo he subido a $76. California Casualty es mi seguro de carro y seguro del apartamento, que es $71 mensual. AT&T es el servicio del celular. Y todavía estoy tratando de hablar con ellos porque yo tenía Verizon antes y pagaba $70. Ahora que cambié a AT&T, hasta ahora no entiendo por qué está bien alto. Y yo sé que tienen descuentos para maestra y supuestamente lo iban a agregar este mes. No lo hicieron, tengo que volver a llamar. Y Alexa no es algo que necesito, es algo que me gusta tener. Yo lo llamo Alexa, pero es Amazon Music y son $4 mensual. Voy a sumar esto para ver cuántos son los gastos necesarios y cuánto me queda para los otros gastos del mes. Después de sumar esto me sale $607. Ahora voy a restar los 607 de esta cantidad. Ahora tengo $510, es lo que me sobra. De esos $510 voy a usar $300 para las compras del mes, toda la comida.
Y esto no es restaurantes, es solo lo que voy a usar aquí en la casa para cocinar y comer en casa. Gasolina, $100. Laundry, que es la lavandería, voy a usar $15 en el mes. Y yo sé que es bien bajo, pero todavía tengo un poco de dinero en la tarjeta que uso aquí, en las máquinas de donde yo vivo. Y también mis papis me dejan lavar ropa en la casa de ellos. Entonces por el mes de julio solo voy a poner $15. Eating out or eat out es para restaurantes, cuando salimos a comer. El mes pasado sí usé los $60 completo, pero para el mes de julio, como me subió el wifi, subió la electricidad y me subió el teléfono, nomás voy a poner $50. Miscellaneous es para cualquier gasto que no está planeado, $5. Giving es para dar, $20. Aids wants, que son los gustos que tiene mi hija, cualquier antojo. A ella le estoy dando $10 este mes. Y si yo tengo cualquier antojo, igual, $10. Si sumo esto, debe salir a $510. En total me salió 510. ¿Qué significa que no me ha sobrado nada para mis sinking funds? Sinking funds son otro estilo de ahorros. Mi canal es mayormente en inglés, pero si ustedes están interesados en un video donde yo les explico y les enseño mis ahorros, igual dejen un comentario y yo feliz les hago un video. Pero este mes no me sobra nada para poner en mis ahorros. Ahora que he terminado mi presupuesto, lo que yo hago es, yo voy al banco, retiro esta cantidad y meto todo el dinero en efectivo en sobres, que se llama el Cash Envelope System. Yo uso este sistema. Ustedes no necesitan nada así. Yo comencé con un sobre que tenía dividers, perdón, no sé cómo se dice en español, pero yo lo compré en la tienda de segunda mano y después creo que también lo vi en la tienda de dólar, que era creo para guardar cupones, pero yo le cambié los nombres y después en vez de, creo que decía carne, comida frisada, productos de papel, yo cambié eso y yo escribí renta, electricidad, comida, así. Pero después con el tiempo ya empecé a comprarme estas cosas y yo dejo, si están interesados en algo así, yo lo dejo en el description box, ahí abajo. Esto lo venden así. Y con los sobres, pero los sobres no tienen nada de estas etiquetas. Yo compré eso separado. Entonces les voy a enseñar lo que voy a hacer. Tengo el dinero en efectivo. Aquí, en este sobre. Aquí tengo $1,117. A ver, para contar. 100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 800, 1, 2, 3, 4, 800, 80, 90, 900, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, perdón, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1,117. Yo voy a usar estos números, pero como no tengo espacio, lo voy a tener ahí al lado. Para mi renta, voy a poner $260.
Y tengo 100, 200, 250, 260. Wi-Fi, que es el servicio del internet, $90. 50, 70, 90. PSG, que es el servicio del consumo de electricidad y gas, este mes voy a usar 75. Perdón, 76. 50, 70, 75, 76. Espero no usarlo todo, pero eso es mi presupuesto por el mes. Ojalá que no gaste más de eso. El seguro de carro y también el de renta, 71. 50, 70, 71. Cell phone, el celular, no, antes pagaba 76, el mes pasado puse 105, esta es 106. 105 y uno más, 6. 100, 105, 106. Alexa, que es Amazon Music, $4 mensuales. 1, 2, 3, 4. 4. Si escuchan los pajaritos, a él le gustan cantar. Esto no voy a llenar. Groceries, que es la compra. Groceries son $300 al mes. Solo es mi hija y yo. Voy a usar, a ver, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver si hay 300. Aquí debe haber 300. 50, 100, 120, 140, 150. 60, 180, 200, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 291, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. Gasolina, $100. 50, 100. Laundry, la lavandería, 15, 10 y 5 es 15. Eating out, que es el dinero que tengo para restaurantes, 50. $10, $20, $30, $40, $45. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Miscellaneous, dije $5. 1, 2, 3, 4, 5. Giving, que es dar a quien lo necesite. Puse 20. 5, 10, 15, 20. Los antojos de mi hija, $10. 5, 10. Y cualquier antojo que yo tenga, 5, 10. Y muchas veces lo uso para comprar la lotería. Esa de raspar. Algunas veces gano, pero la mayoría de las veces no gano nada. Nomás pierdo mi dinero. Si tengo suerte, sí recupero lo que gasté. Pero no, por eso nomás $10. Si ya gasto esos $10, no, ya no gasto por el resto del mes. Y este sobre es deposit, que es para depositar al banco. Como dije al comienzo, yo uso mi tarjeta de crédito prácticamente para todo. Yo tengo una tarjeta de crédito que acumula puntos por usar la tarjeta. Pero yo no pago nada de interés, porque cada semana, bueno, todos los días yo escribo todos mis gastos. Y cada semana yo retiro
el dinero que gasto de cada categoría y lo deposito al banco para pagar la tarjeta de crédito. Y de esa manera yo ahorro puntos, que al final del mes me gano como 10 a 30 dólares solo por usar mi tarjeta de crédito y gastar lo que yo ya dije que iba a gastar. No gasto más. Porque si gastas de más y no eres responsable con la tarjeta, ahí te van a empezar a comprar el interés. Y esa es una cantidad, puede ser una cantidad pequeña, pero 10, 20, 30 dólares es algo que yo no tenía antes y es algo que me están pagando por usar y gastar lo que yo ya decidí que iba a gastar. Yo no le debo nada a mi tarjeta de crédito. Ellos me pagan a mí por usar la tarjeta. Entonces, esto prácticamente es lo que yo hago cada mes. Tengo mi presupuesto. Hago mis gastos, pago la tarjeta semanalmente o, o al menos 2-3 veces al mes. Y también pongo dinero en mis ahorros, pero este mes del primer cheque no tengo suficiente para los sinking funds. Antes de irme les voy a enseñar una cosa. Estos son mis gastos del mes de junio. Yo apunto todo. Tengo diferentes colores por diferentes categorías. El anaranjado es lo que gasto en las compras de comida. Verde es gasolina. Guinda o rosado es cuando salimos a comer, pero yo apunto todo. Ustedes no necesitan un calendario. Yo empecé en un cuaderno, apunté todo y ese modo ya sé cuánto gasto cada mes, sé a dónde tengo que tratar de gastar menos. Y haciendo eso yo me di cuenta que sí podía ahorrar. Yo tengo 32 años, yo no tenía prácticamente nada en ahorros hace, creo, el año pasado o hace 2 años, ahí empecé a ahorrar poco a poco. Espero que al menos han aprendido una cosita. Y si ustedes tienen cualquier pregunta o recomendación, o ustedes quieren que haga más videos, déjenme saber en los comentarios y yo feliz le puedo grabar un video. Yo no soy experta en esto, solo estoy compartiendo lo que me ayudó salir de deuda y empezar mis ahorros. Y espero que ustedes tengan una semana maravillosa. Bye. Thank you.